Esto arrancó como un proyecto de investigación y desarrollo y es lo que hemos hecho, plantar, no sé, cada una distancia, después cada otra distancia. Hemos hecho distintas pruebas, distintas fechas de siembra. Y bueno, como que eso concluyó porque la ley no nos deja avanzar ni comercializar. Y bueno, se han hecho pruebas de hacer cremas, aceite, pero todo eso no se puede comercializar. Y entonces es la rosca que le estamos dando a la empresa. Y estamos con la idea, que ya empezamos en realidad hace unos días, salió en las redes, con la venta de plantines de cannabis para usuarios, con ReproCan, para ONG o cultivos como nosotros. A ellos se les puede comercializar las variedades que están aprobadas en INACE. Seguimos trabajando, seguimos hilando redes. Ahora trajimos a una de las variedades de INTA para hacerle el servicio de multiplicación. Firmamos un convenio también con la gente de Requiem, un banco español, para multiplicar su genética. Y bueno, vamos armando un catálogo de genética para poder distribuir a todo el país. A usuarios de ReproCan, a las ONG o distintos criaderos que trabajan como nosotros haciendo desarrollo de genética y a ese tipo de usuarios. Mirá, investigación hicimos un montón, lo que es respecto a la fecha de siembra, la densidad de la siembra, cómo se adapta una variedad acá. Por ejemplo, la del INTA fue creada en Bariloche, entonces está acostumbrada al frío y la trajimos acá a ver cómo reaccionaba y la verdad nos sorprendió. Es más, todavía dejamos una de esas plantitas acá en el invernadero en invierno y sobrevivió, se aguantó el frío. Lo sufrió, pero se la aguantó. Se ha hecho mucha investigación en la forma de cultivar. Nosotros, si tenemos que hacer una hectárea, no tenemos miedo de salir a hacer una hectárea porque hemos adquirido los conocimientos. Pero de nada sirve hacer una hectárea si no podemos comercializarla ni nada. Se puede acopiar, tenemos la variedad registrada en INACE, pero no se puede comercializar. Supuestamente se está empezando a abrir un canal de exportación, que empresas como Canava lo han hecho y alguna también, pero no es tan fácil, no es barato y lleva su tiempo, su desarrollo, su inversión. Y bueno, como no es seguro, digamos, no queremos avanzar por ahora por esos canales. El predio, bueno, teníamos dos invernaderos. Uno nos lo tiró el año pasado, en diciembre, la tormenta fuerte. Y hoy nos quedó un invernadero, la otra parte la hacemos al aire libre. Y después tenemos tres salas, que una es de... Son dos salas madre donde están las plantas vivas. Y la del medio es la sala de esquejado donde reproducimos y multiplicamos los plantines. Ahí tenemos la parte de multiplicación, en la cual cada, no sé, una vez por semana se esqueja, se hacen los plantines y va arrancando la cadena. Nos vamos a largar a una industria que no sabemos qué nos va a demandar, si 100 o 10.000 plantines. Nosotros estamos preparados, suponemos, para lo mejor, pero bueno, no sabemos con qué nos vamos a encontrar, es la realidad. Y también estamos buscando ONG que trate que hoy hacer producción dentro de un container tiene un precio muy alto. Entonces nosotros acá podríamos bajar ese costo y brindarle un servicio de cultivo a una ONG.